Buenos días, Luis. Buenos días, señor. Buenos días, ¿sabe qué ha pasado? ¿Estaban en clase de qué materia? Es que solo usted y otro compañero más De hay. mate. Ah, ¿y era Aún evaluación o estamos era en clase de clase? mate. ¿Aún No, están? clase, porque estamos repasando para mañana la evaluación. Ah, bueno, por eso quizás sea. Vamos a dar unos minutos más. Gracias, Luis. Vamos a dar unos minutos más para que se incorporen los compañeros. Gracias. Vaya, señor. Diego Sebastián de noveno A está ahí, quien me pueda ayudar para que iniciemos, aunque sea con la lectura de la reflexión. Buenos días, señor. ¿Se me Buenos escucha? días. Sí, se le escucha. Ok. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Bien, gracias, Diego. ¿Usted qué piensa sobre sobre esta frase? Que nosotros tenemos que enseñar y a la vez nosotros valorar nuestro medio ambiente porque es la Tierra y es el único planeta donde vivimos y tenemos que cuidarlo para nuestro futuro, nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, Diego. Luis. Yo opino que como dice aquí, es enseñar a valorar la vida porque creo que literalmente dependemos del medio ambiente, de cómo esté su estado, porque si, o sea, en cuanto más se va dañando, menos vamos acortando nuestro tiempo de vida. Así que hay que aprender a cuidarlo. Gracias, Luis. Gracias, Diego. Exactamente como esta semana se celebra el 22, tenemos en el calendario esa fecha del cuidado del medio ambiente. Se tratarán las reflexiones de esta semana y por eso está esta frase aquí. Y tal cual ustedes lo han dicho, pues de eso se trata, de valorar que al hacerle bien al medio ambiente, a nuestro entorno, pues tiene repercusiones directas sobre nuestra vida, nuestra calidad de vida. Muchas gracias, niños. No sé, tenemos que seguir esperando que se incorporen los demás. Ya tardaron un poco. Vamos a esperar otros minutos. Bienvenidas, compañeras. Estamos comentando la reflexión. Bueno, vamos a iniciar. De todos modos, la clase queda grabada y ustedes pueden acceder a ella o los que se incorporan más tarde pueden acceder a ella después. Hemos compartido la opinión acerca de la frase enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Ya Diego y Luis nos comentaban lo que piensan, así es que quizás el día de mañana retomaremos
reflexión otra vez para que participen los demás, porque ya pasaron algunos minutos. El día de hoy vamos a trabajar en palabras multiformes, palabras que pueden presentarse de una manera o de otra. En su libro, en la página 89, está este contenido. Más que teórico, es práctico. Vienen unos ejercicios en la página 89 y también vamos a hacer los que están en la plataforma. En este caso, las palabras multiformes que trabajaremos son sino y sino, el con qué. Hay cuatro maneras de usar esta palabra, dividida, unida, con tilde, sin tilde. Así que eso es lo que vamos a ver. Esta guía es la de esta semana, está ya en la plataforma de Santillana. Y a excepción quizás de la clase 4, que creo que no, hasta donde entiendo, no la vamos a tener por la actividad del viernes. ¿Qué actividad tenemos el viernes? A ver quién recuerda. Maratón de lectura. La feria del libro, maratón de lectura. Habrá varias, creo que cuatro actividades distintas que son las que yo les he comentado desde el lunes pasado. En la guía ustedes encuentran los contenidos que vamos a desarrollar. Y como les digo, hoy corresponde a las palabras multiformes, mañana serían los textos expositivos, el jueves la argumentación, y creo que hasta ahí llegaría porque ya no vamos a poder con lo de Casa de Muñecas, por eso no se los incluí, dado que vamos a desarrollar la feria de libro y maratón de lectura. Bueno, repito, esta guía está tanto en el Drive del Cole como en la plataforma de Santillana. En este momento desde ahí se las estoy proyectando. Vamos a pasar a trabajar directamente del libro. Para los que tienen en físico, pues busquen la página 89. Quienes lo tienen en digital, no lo tienen en físico, pueden acceder a la plataforma. Aquí estábamos en las bibliotecas de clases, aquí en la semana del 19 al 23, ahí tienen la guía que es la que acabamos de proyectar. Ahora nos vamos a pasar a los recursos de aprendizaje para ver el libro. Son dos tipos de palabras los que vamos a ver, el sino y el con qué. Palabras multiformes. Aquí dice, ¿alguien que me colabore con la lectura? Yo sí. No. Adelante. Son aquellas palabras que unidas o separadas se pronuncian de manera similar, pero tienen significados diferentes. Algunos casos de palabras multiformes son sino, si, no, con qué y con qué. Bien, tenemos aquí las primeras tres opciones, tres formas en las que podemos usar si no. Si me ayudan a leer, por favor. Si quiere yo, señor. Adelante. Usos de sino, sustantivo para nombrar el destino, como una fuerza fatal que no se puede evitar. Sino siempre lo ha llevado a la desdicha. Conjunción adversativa que contrapone una afirmación y una negación. Ejemplo, el presidente no estará en Bogotá, sino en Cartagena. Sino, conjunción
acción condicional sí y adverbio no. No podrás salir con tus amigos si no arreglas tu cuerpo. Gracias. Tenemos la forma de sustantivo, que significa lo mismo que destino. En la primera unidad, cuando hablamos de don Álvaro, la fuerza del sino, ahí lo veíamos que sino significaba destino. En el caso de que signifique esto, se escribirá unido, se convierte en un sustantivo. Siempre unido, siempre sin tilde, pero con otra función. Dice adversativa, un nexo o conjunción adversativo. Es cuando queremos presentar ideas contrarias, por eso dice contrapone una afirmación y una negación. El presidente no estará en Bogotá, sino en Cartagena. Es una contraposición de ideas. No está en un lugar, sino en el otro. Y separado, vean que no lleva tilde, porque es condicional, una conjunción condicional. ¿Cuándo lleva tilde sí? ¿Cuándo le escribe usted tilde al...? ¿Perdón? Cuando estamos afirmando. Uh-huh, cuando es afirmativa. En este caso es una condición, no lleva tilde. El adverbio de negación, no. No podrás salir con tus amigos si no arreglas tu cuarto. Hay una condición. Debe cumplirse una condición para que algo ocurra. En este caso, arreglar el cuarto para poder salir. ¿Están claras las tres formas del sino? Sí, señor. Bueno, tenemos ahora las cuatro formas de usar con que. ¿Alguien que nos la lea, porfa? Adelante. ¿Con qué o con qué? Con qué. Conjunción que equivale a la expresión de modo que. Ejemplo, ¿con qué no vas a venir a mi fiesta? ¿Con qué? Preposición y pronombre relativo que equivale a la expresión con el cual. Está en la capa con que se protegió Carlos del frío. ¿Con qué? Preposición y pronombre interrogativo que tiene sentido interrogativo. ¿Con qué hago la tarea? ¿Con qué? Es un sustantivo que en El Salvador significa la comida con la que se acompañan las tortillas. Ejemplo, dame más. Muchas gracias. Vean cuatro formas distintas. Lo único es que la última forma que nos ha leído su compañera es aplica solo en nuestro país. Y yo creo que ustedes, muchos, no la utilizan o quizás no la conocían. Es más en los adultos, tal vez sus abuelos o sus papás, recuerden, o hayan usado alguna vez esta frase. El con qué, dicen. Es como el acompañamiento de la... Es en sí la comida, lo que acompaña las tortillas. Este uso, el último que tenemos aquí lo aclara, solo en El Salvador. ¿Con qué unido y con tilde en la E? Significa comida, ¿verdad? Con respecto a las demás, aquí les expresa, o ustedes pueden ver que, ¿a qué equivale? Tenemos... una conjunción que equivale a de modo que. De modo que no vas a venir a mi fiesta. Cuando está unido y sin tilde, significa de modo que. Cuando está separado y sin tilde, es pronombre relativo que equivale a con el cual. Esta es la capa con la cual. No diríamos con el cual porque habla de un sustantivo femenino. No tendría sentido decir... Esta es la capa con el cual se protegió Carlos. Esta es la capa con la cual se protegió Carlos del frío. Y la última es una interrogación. ¿Con qué hago la tarea? Separado, esta es la preposición con, este es el pronombre interrogativo. Y como es una interrogación, lleva tilde. Una pregunta, si yo le quito a esto... A esta oración, yo le quito los signos de interrogación,
tengo que quitarle la tilde a la E. Si yo voy a expresar esta idea, esta interrogación, esta pregunta, ¿puedo quitarle los signos? Tengo que quitarle la tilde. ¿Existe la posibilidad de que en un texto escrito yo haga una pregunta sin los signos de interrogación? No. Sí, señor, sí se puede. Yo recuerdo que había otra forma de pregunta que era pregunta indirecta, en donde la palabra interrogante siempre llevaba la tilde, pero no se empleaban los signos de interrogación. No sé si exactamente, sí. Sí pueden, ustedes pueden preguntar, muchas veces hacen preguntas de manera indirecta. En ese caso, usted no escribe, no expresa, no... Cuando redacta el texto no coloca ahí los signos de interrogación, pero siempre tilde el pronombre porque está preguntando. En este caso les decía, si yo quito los signos de interrogación, pero no debo quitar la tilde a la E porque yo estoy preguntando. Ay, Dios mío, ¿con qué hago la tarea? Estoy haciendo una pregunta. Ese qué, cuando sea pregunta, lleva tilde. Y el último que ya lo explicamos. Miren, les es muy útil para saber cómo utilizar estas palabras multiformes, recordar qué expresan o a qué equivalen. En el caso de, dígame, Susana, creo que tiene una pregunta. Señor, sí. ¿Por qué en la parte de con qué el sustantivo que se usa en El Salvador, en la parte del ejemplo, el dame tiene tilde? Ah, sí, está. Ese es un error. Sí, ese dame no lleva tilde. Es un error. En su libro, si lo tienen en físico, encierren ahí, táchenlo. Es un error, Susana. No debe llevar tilde. Porque diría dame, dame más con qué. Gracias. Bueno. Sí, para los que tienen el libro en físico, ahí encierren el error o táchenlo. El verbo ahí no debe llevar tilde. Les decía, deben recordar, o les sugiero que recuerden a qué equivale. El con qué unido y sin tilde es de modo que. Con qué separado y sin tilde, con el cual. Con, bueno, el otro yo creo que... Bueno, no, pero ese es mi, de acuerdo a mi experiencia, que cuando yo voy a preguntar, tengo que tildarlo. Y pues, si voy a usar la preposición con, ¿verdad? Ahí estaría con qué. Vamos a hacer los ejercicios. Creo que así en la práctica se pueden aclarar más ideas. Tenemos la primera actividad del libro que dice, completa las oraciones con las palabras adecuadas del recuadro, que son estas. El unido, separado, unido sin tilde, separado sin tilde, separado con tilde. Veamos. ¿Quién quiere hacer la primera? ¿Cómo le queda la primera? La luz con qué, con qué separado, pero sin tilde, uh-huh. Trabajas, no es suficiente. Muy bien. Viendo a qué equivale ese con qué separado y sin tilde, lo podríamos sustituir diciendo, la luz con la cual trabajas no es suficiente. Muy bien. Así sería entonces. Vayan llenándolo, ¿verdad? Sería este. Separado, sin tilde. Veamos la otra, la segunda, ¿quién la hace? ¿Cómo le queda? ¿Con qué me vas a acompañar? Uh-huh. Sería el unido. El unido. Ajá. ¿Ese equivale a qué expresión? Sería como decir, de modo que me vas a acompañar. Muy bien. La tercera. Podría ser sino, pero el sino va separado. Uh-huh. La condicional.
si no llueve mañana, voy al partido. Hay una condición. Para que yo vaya al partido, tiene que ser un día soleado, que no llueva. Sería la segunda aquí, ¿verdad? El separado, la conjunción condicional y el adverbio de negación. Y aquí, si no me entregas las llaves. ¿Con qué y qué con tilde? ¿Con qué pretendes que abra? Solo que aquí hay un, nada más un signo de interrogación. ¿Dónde tendría que estar el otro? Porque solo tiene el de cierre y esto no es inglés, donde solo se usa el de cierre. ¿Dónde tendría que ir el de apertura? Antes del con. Uh-huh. Después de la coma. Si no me entregas las llaves, ¿con qué pretendes que abra? Sería separado y con tilde. Igual, niños, si aquí este signo no estuviera y solo hubiera un punto final, igual tendríamos que usar este. Igual tendríamos que usar el que dijo su compañero, Gustavo. Sería una pregunta indirecta, pero siempre es pregunta, entonces siempre tendría que tildarse. Si no me entregas la llave, ¿con qué pretendes que abra? Siempre es pregunta, aunque le quitáramos este signo. Bien, ¿y la de la fiesta? Podría ser el si no unido, que se referiría a conjunción adversativa. La fiesta no es el viernes, sino el sábado. Bien. Esta era igual a la del presidente. El presidente no estará en Bogotá, sino en Cartagena. La fiesta no es el viernes, sino el sábado. Y la última de aquí. Mi papá no andaba de viaje. Sino separado. ¿Separado? ¿Seguro es una condición? No es una condición, yo diría que es sino unido y sería conjunción adversativa otra vez. Vean, es similar a la del presidente también, en donde nos decía que contrapone una afirmación a una negación. La oración dice, mi papá no andaba de viaje, sino que estaba enfermo. Es decir, que las últimas dos usaríamos la misma palabra multiforme, la conjunción adversativa. Bueno, ahora en la actividad 3, porque la actividad 2 dice que usted redacte en su cuaderno para un ejemplo, un enunciado para cada palabra estudiada. Es decir, que usted tendría que hacer 3, porque aquí son 3, y en la de con qué son 4. Tendría que hacer 7 oraciones en su cuaderno, ejemplificando el uso de cada una de las palabras multiformes. Hagamos este. Marca las oraciones en las que están usadas de forma correcta las palabras multiformes. Identifiquemos en la oración 1. No me voy a ver con Clara mañana, sino el próximo viernes. ¿Se ha usado correctamente la palabra multiforme? ¿Qué sería si no? Sí. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, señor. Sí, muy bien. Ahí le ponen una X en su libro. La segunda. ¿Con qué abres el corcho de la botella? Esa no. Porque el con qué debería de estar separado. Bien, corrijan en su libro, tendría que escribirse separado. ¿Con qué abres el corcho de la botella? Bueno, la tercera. Dice, ¿con que no traerás refrigerio para todas? Este con qué, separado, sin tilde. Yo creo que va unido. Vaya, miren. Aquí está separado, sin tilde. Separado y sin tilde equivale a la expresión con el cual o con la cual. Podría decir aquí, con el cual no traerá refrigerio para todos. No contiene. ¿Cuál tendría que ser? Unido. El con que sin tilde unido.
Ajá, el que equivale a... Ay. ¿De modo que? Exactamente. El que equivale a de modo que. Sí, el que equivale a de modo que no traerá refrigerio para todas. Suena como a una sentencia, ¿verdad? O una... Así como una... Un reclamo. De modo que no traerá refrigerio para todas. Tendría entonces que ir... esta no está correcta, tendría que ir unida. Dijimos equivale a de modo que. Bueno, este fue el libro con que se ganó el premio. Este fue el libro. Ese sí sería no. El con que separado. Ajá. Que indica, ese fue el libro con el cual se ganó el premio. Pero está separado, entonces está bien. Pero lleva tilde. No, esa es para pregunta, ese no es. Ah, vaya. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle la tilde. Esta no la marcaríamos, porque recuerden que la indicación decía que marcar las que están correctas. Hasta el momento, ¿cuál hemos encontrado que está correcta? Solo la primera. La primera. Solo la primera. La del libro, no. Porque en ese caso, tendríamos que quitarle la tilde a qué para que esté correcta. Bien. No te duermas si no has cumplido tu deber. ¿Correcta, incorrecta? Ese sí no debería de ser separado. Ah, sí. Es una condición. Primero cumple tu deber, luego te duermes. Tendría que ir separado. Esta es una conjunción condicional y este es un adverbio de negación. Hay que separarlo. Seguimos. Hasta el momento solo tenemos correcta la primera. Las otras cuatro usted tiene que corregir ahí en su libro. O al marcar para que se acuerde cuando esté repasando. Si no me acompañas, ¿con quién voy a ir? Aquí en el inicio, ¿está correcto el uso del si no? Yo creo que sí. Sí. Bien, está correcto porque es una condición de el acompañarle, o sea, voy, pero si me acompañas, si no me acompañas, ¿con quién voy a ir? No voy a ir yo solo. Las correctas en este ejercicio eran finalmente la 1, bueno, la primera y la última. La 1 y la 6. En la 2, 3, 4 y 5 había algo que corregir. Espero que vayan llenando su libro y si no tienen el libro y lo están viendo desde la plataforma, anoten en su cuaderno. Vaya, vamos ahora a trabajar los ejercicios que están siempre en la plataforma, pero en la otra parte de... En la otra parte de las actividades. Sí, ven la pantalla de la plataforma Santillana, ¿sí? Sí, sí, se mira. Sí, señor. Bueno, lo que estábamos viendo lo encuentran en el libro media. Lo que vamos a hacer en este momento es en el libro web, en la parte 2, ahí aparece lo que tienen en la guía. Se les puso una captura de pantalla donde ustedes pueden buscar estos ejercicios. Aquí está, el uso de las palabras multiformes. Aquí en este documento en PDF hay otro, vean, aquí está más o menos lo mismo que tienen en su libro de texto. Descripción de qué significa cada cosa. Y hay dos ejemplos en los que le pide que usted encuentre las palabras multiformes. Vamos a tomar esto como lectura mecánica. Alguien que lea la primera parte donde dice jugar todo el día. Veamos, voy a elegir yo a ver si es cierto. Se supone que todos están aquí. Habemos en esta sesión 84 personas, así que puedo llamar aquí. Y se supone que todos están ahí. Ivonne Alejandra Pérez Aguilar, noveno A.
Ivonne Alejandra. Ausente. Valeria Fernanda García Hernández. Noveno A siempre. Ausente también. Diego Enrique Guerrero Fuentes. Ausente. Cristian Alexander Soriano Maldonado, noveno A. Carlos Alberto Rivas, noveno A. ¿Cuántas ausencias? Fátima Betsabé Aquino Pérez, noveno B. Adriana Elizabeth Flores Pineda, noveno B. Presente. Adriana, ayúdeme. De donde dice jugar todo el día hasta donde dice jugando. Los niños son capaces, bueno, jugar todo el día. El chileno Rodrigo Santoro trabaja en el desarrollo de videojuegos. Los niños son capaces de pasar más de 8 horas frente a un televisor, disfrutando de un Nintendo Wii o PlayStation 2. Con que para cualquier de ellos sería un sueño convertir esas jornadas en su futura forma de ganarse la vida, y ¿por qué no? Así es para algunos adultos, como Santoro, que pasa de meses probando videojuegos antes que salga al mercado. La mayor dificultad está en el diseño de jugabilidad. El juego debe ser original, debe tener un control intuitivo y entretener, si no, probablemente no funciona en el mercado. Trabajo 8 horas diariamente, de lunes a viernes, y con horario de entrada y salida flexible. Cuenta Santoro, que gana algo más de $2,000 al mes por trabajar jugando. Muchas gracias, Adriana. Cecia Esmeralda Juárez, noveno B. Manuel Alejandro Juárez, noveno B. Diego Alejandro Marroquín. Carlos Naúm Martínez. Ausente. Andrea Nicole Miranda. También. Camila Estefanía Moreno. Presente, señor. Camila. Sí. Camila, ayúdeme y lea la otra parte donde dice con qué mezclo este sabor, hasta donde dice precisas. Ok. ¿Con qué mezclo este sabor? La ardua labor consiste en degustar toda clase de helados, porque es necesario estar creando nuevos sabores, mezclas o ideas innovadoras que tengan éxito en el mercado. Este empleo, que recibe una remuneración mensual de $440, requiere conocimiento científico en el área de alimentación. Si no, la labor del empleado puede dificultar a la hora de investigar y hacer combinaciones precisas. Gracias, Camila. Vean que, haciendo un paréntesis, dice empleos envidiables. Ganarse la vida jugando. Dice que gana, bueno, noten que el texto debe ser, bueno, está algo desfasado porque estaban con PlayStation 2. ¿Y por cuál van ya? ¿Por cuál PlayStation van ya? ¿La 5 o la 6? La 5. Bueno, hablando de que hace muchos años, alguien ganaba $2,000 al mes por estar experimentando con los juegos y creando contenido para los juegos. Y esta persona que dice que gana mensualmente, a eso se refiere a la remuneración, $4,640 por estar probando sabores. De veras que son empleos envidiables. Bien, ¿encontraron palabras multiformes en este texto? En estos que leyeron Adriana y Camila. ¿Con qué? Sí. Uh-huh. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Teníamos, en el primer texto aparecía con qué,
También en el segundo, aquí estaba unido y sin tilde. ¿A qué equivale unido y sin tilde? ¿Es lo mismo que decir qué? A ver. Cuando tengo con qué unido y sin tilde, ¿es lo mismo que decir qué expresión? De modo que. ¿De modo que? PlayStation 2, de modo que para cualquiera de ellos sería un sueño convertir, si aplica. ¿Lo notan? Si aplica la expresión de modo que. Y en esta que es una pregunta, la preposición con y el interrogativo que. Y creo que no había muchas otras más. Bueno. También estaba así, ¿no? Ah, es cierto, pero no. Niño, el por qué funcionaría igual. El por qué. Sí, el por qué es una palabra multiforme. Solo que más adelante en el libro, en otra unidad, se estudia. Por eso no está aquí. Estas son solo como pequeñas cápsulas del uso de ciertas palabras. Pero en el caso de por qué, igual tenemos cuatro opciones, al igual que con qué. Tiene razón. Bueno, hay más actividades aquí, pero bueno, veamos si podemos hacer otra de las que están en la plataforma. Aquí. Antes que la clase termine, tal vez logramos hacer una. Vean, aquí estamos. Ya leímos el material. Ahora dice, determina en las siguientes oraciones cuál es la función de las palabras. Si es sustantivo, si es una conjunción adversativa o si hay condicional. Tal vez logramos hacer esto. Si no haces la tarea, no puedes jugar. Conjunción condicional. Una condicional. Susino le ha ocasionado muchas dificultades en la vida. Adversativa. Susino le ha ocasionado. ¿Alguien dijo adversativa? ¿Alguien dijo sustantivo? Yo digo que es sustantivo. Porque ahí se refiere a su destino le ha ocasionado muchas dificultades en la vida. Bien, ¿están de acuerdo? Sí. La bailarina no estará en la plaza, sino en el museo. Ahí sí sería conjunción adversativa. Muy bien, aquí sí es adversativa, dicen. Mi abuela no me trajo chocolates, sino galletas de almendra. Otra vez, conjunción adversativa. Bien, qué rico, ¿verdad? Chocolates y galletas de almendra. No podré ir al partido de fútbol si no me saco 10 en el examen. Hay una condición. Hay que sacarse 10 en el examen para poder ir al partido. El sino de Edipo ocasionó su muerte. Sustantivo, se refiere al destino. Bien, veamos, nos permite comprobar. Excelente. Excelente, niños. Aquí usted tiene que completar la oración eligiendo la palabra correcta. ¿Quién es tu madrina? Es mucho preguntar. ¿Cuál será? Si no, la segunda. Separada, ¿verdad? Si no, es mucho preguntar. O sea, si mi pregunta no incomoda, ahí hay una condición, por eso va separado. ¿Y en la otra? Si no me hubieras mentido, ¿dónde estaríamos? ¿Perdón? La primera. Separado. Separado, dicen. Condición. Si no me hubieras mentido. Sí, hay una condición. Podríamos estar sin castigo, pero mentiste. No jugamos 3 horas, sino 5. Punto. Unido. Unido. Es adversativa. El fraude está bien organizado si no cometo algún error. Separado. 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 Separado, condición. Si no ordeno mi dormitorio, ¿no podré ir a la playa? Separado. Separado. No trabajé 3 meses, sino 2 años. Unido. Unido. Vaya, comprobemos. Excelente. Les dejo las demás para que las hagan ustedes. Esta está en la plataforma. Usted accede a donde dice
recursos de aprendizaje, en la parte 2 ahí lo van a encontrar, ahí lo pueden terminar de realizar ustedes. Nos vamos a quedar hasta aquí, vayan a su receso y muchas gracias por participar activamente en la clase. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.